Pues continuamos hoy con este paréntesis que el liderazgo de la iglesia ha decidido hacer en el estudio expositivo que llevamos del libro de Génesis. Este paréntesis en el que estamos ahondando un poco más en esos temas tan importantes para nuestro diario caminar cristiano. El día de hoy, pues vamos a ahondar un poco en ese tema que hacemos cada vez que venimos aquí los domingos y que de hecho acabamos de hacer hace un momento, y me estoy refiriendo a la ofrenda y la adoración según Génesis. Para nosotros ya es rutinario que el hermano que viene aquí a dirigir al frente, pues nos diga: es tiempo de adorar ahora a nuestro Dios con nuestras ofrendas, como lo acabamos de hacer. Y generalmente, el día de hoy no pasó, pero generalmente nos llevan a este pasaje, 2 Corintios, capítulo 9, versículos 7 y 8, que dice así: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Pero quizás nosotros ya no nos detenemos a reflexionar qué es lo que estamos haciendo. Ya esa exhortación del apóstol Pablo pues nos suena tan normal y no nos detenemos a pensar qué hay detrás de esto. Bueno, pues el día de hoy, en forma breve, vamos a ver cuáles son los principios que soportan este pasaje. Vamos a ver por qué esa es la forma correcta que ahora los cristianos debemos de ofrendar. El primer registro en la Biblia de una ofrenda presentada a Jehová lo encontramos en Génesis 4, y de esto ya lo vimos en su momento cuando estudiamos aquí, pues cuando llevamos el libro de Génesis, ya lo vimos. Para los que estuvieron aquí, pues vamos a reafianzar conceptos. Si alguien no estuvo y ahorita apenas lo vamos a estudiar, yo espero que salga edificado de este servicio. Así que los invito pues a que abramos nuestra Biblia en el pasaje, en el capítulo 4 de Génesis, capítulo 4, y vamos a leer del versículo 1 al 5, que es donde se registra la primera ofrenda ofrecida a Dios. Vamos a usar la versión Reina Valera 1960, que es normalmente la versión que utilizamos en esta iglesia. Y dice así la palabra: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. El contexto aquí de este pasaje es que Adán y Eva han sido expulsados del paraíso a causa de la desobediencia a Dios inducida por Satanás a través de la serpiente. También lo vimos aquí. Entonces, Caín y Abel ya nacen, pero nacen en pecado, nacen con pecado y nacen en una tierra maldecida por Dios a causa del pecado, como todos nosotros. Y ahora ellos tienen que trabajar duro para vivir, como todos nosotros. Caín se dedica a la agricultura y Abel se hace pastor de ovejas. Y el pasaje que leímos dice: y aconteció andando el tiempo. ¿A qué se refiere? Se refiere a ese tiempo adecuado para presentar la ofrenda a Dios. ¿Pero cuál es ese tiempo? La Biblia generalmente, bueno, no generalmente, en muchos casos no nos dice específicamente las cosas, pero nosotros podemos inferirlas de otros pasajes. Y en este caso podemos inferir que el tiempo indicado pues es el tiempo en que Dios, cuando Dios descansó después de haber trabajado 7 días en su creación, y que corresponde al séptimo día de la semana, que también se llama en la Biblia Shabbat, sábado o día de reposo.
y que Dios declaró ese día santo, lo bendijo para dedicarlo al Señor. Y eso lo encontramos en Levítico 23:3, que dice: 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo. Santa convocación, ningún trabajo haréis, día de reposo es de Jehová, donde quiera que habitéis. O sea, hay que, Él nos está convocando en ese día. Entonces, en ese día, Caín y Abel, pues no trabajaron y traen sus respectivas ofrendas a Jehová. Y no sabemos si era la primera vez que ellos hacían eso o si lo hacían regularmente. Pero si sabemos que Adán y Eva tuvieron esa comunicación directa con Dios cuando estaban dentro del jardín, pues lo lógico sería pensar que ese conocimiento que Dios les dio sobre el día del Shabbat se lo pasaron a sus hijos desde pequeños, y entonces iban como familia a entregar esa ofrenda cada día, cada séptimo día. Pero ellos se presentaban no con las manos vacías, se presentaban ante Dios con esa ofrenda como expresión de gratitud y con un corazón humillado y arrepentido por sus pecados. Pues seguramente en este pasaje, tanto Abel como Caín ya tenían edad y ya tenían conciencia de que ellos eran pecadores. La palabra hebrea para ofrenda es minyá, que se refiere a regalo a Dios. Y si buscamos en un diccionario bíblico, la ofrenda se define más o menos como acto por el cual se presenta algo como expresión de adoración a Dios, y aquello que se entrega puede ser un sacrificio, un objeto, un bien u otra cosa para quien hace la ofrenda tiene valor. De acuerdo a esta definición, entonces, vemos que la ofrenda es una expresión de adoración a Dios. La palabra adoración es ishtahabá, que quiere decir postrarse o arrodillarse delante de. Y su significado en el sentido práctico es la actitud o la intención del corazón de la criatura hacia su creador. E implica la obediencia, servicio, rendición, el amor, en fin, una forma de vida que agrade a Dios. Posteriormente vamos a ver un poco más sobre la adoración. Ok, entonces, teniendo todo esto como marco de referencia, vemos que la ofrenda de Caín no fue vista con agrado, mientras que la ofrenda de Abel sí fue vista con agrado. ¿Y cómo supieron esto ellos? No vemos que aquí en la palabra que Dios le haya dicho a Abel: Abel, bien hecho, me complace tu ofrenda. Y que le haya dicho a Caín: Caín, pues échale más ganitas, tu ofrenda no fue aceptada. Yo creo que más bien ellos se dieron cuenta de una forma más contundente. ¿Recuerdan cuando Moisés y Aarón presentaron sus sacrificios al terminar el tabernáculo? Dios mandó fuego del cielo y consumió la ofrenda. Lo vemos en Levítico 9:24 y dice: y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sus rostros. O sea, la ofrenda había sido aceptada. Y lo mismo le pasó al rey David cuando dedicó el terreno donde iban a construir el templo. En Primera de Crónicas 21:26 lo pueden ver. Y lo mismo le pasó a Salomón cuando, ya una vez que construyó el templo, lo dedicó. Y está también en Segunda de Crónicas capítulo 7 versículo 1. Entonces, seguramente regularmente descendía fuego del cielo y consumía las dos ofrendas. Pero en esta ocasión algo diferente pasó. Solamente consumió la ofrenda de Abel, dejando la de Caín, dejando en evidencia el descontento de Dios por la ofrenda que presentó Caín. ¿Y qué pasó con la ofrenda de Caín? ¿Por qué no fue aceptada? De entrada podemos decir que no fue aceptada porque Abel presentó el sacrificio de un animal, mientras que Caín solo presentó del fruto de su trabajo, de lo que cultivaba. Y es verdad, pero no del todo. El pasaje que vimos también dice que Jehová miró con agrado a Abel, pero que no miró con agrado a Caín. Entonces, no se trata solamente de la ofrenda, sino también se trata del ofrendante, y más específicamente del corazón del que ofrenda. Y vamos a hablar de la condición del que ofrenda. Abel ofrendó de los primogénitos de sus ovejas y de lo más gordo de ellas. Caín solo del fruto de su trabajo, como ya dije. La Biblia no dice que Caín fue y ofrendó los primeros frutos de su,
de su cosecha, o que buscó lo más selecto, lo más grande, lo más bonito, ¿no? Simplemente dice que trajo algunos de sus cultivos, de acuerdo a la versión Nueva Traducción Viviente. Aquí Caín lo que está haciendo es revelando la condición de su corazón, un corazón orgulloso, un corazón rebelde, un corazón incrédulo, y que pareciera que solamente trajo la ofrenda pues para cumplir con el requisito y poner palomita una vez que llegara el tiempo. En cambio, Abel llevó lo mejor de las primeras crías de su rebaño. Él quería honrar a Dios y tomó el tiempo para escoger los mejores corderos de las primeras crías de todo el rebaño. Y luego seleccionar con todo cuidado las mejores partes de ellos. Abel en su ofrenda exterioriza un corazón con un temor reverente, un corazón humilde, un corazón sincero y obediente al Señor. Pero sobre todo, en su corazón hay un elemento que marcó toda la diferencia: la fe. En Hebreos 11:4 dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablaba por ellas. Y eso lo podemos ver en el pasaje que leímos de Génesis 4, los versículos que continúan de nuestro pasaje. Así que la fe es la diferencia en la ofrenda. El estado del corazón de Abel era el de un hombre justo, dice aquí el pasaje que acabamos de leer, y el estado del corazón de Caín era el de un hombre impío. Pero ¿cuál fue esa fe que llevó a Abel a presentar ese más excelente sacrificio? Bueno, pues esa fe está basada en la promesa que Dios le hizo a sus padres en Génesis 3, versículo 15, y que dice así: y pondré enemistad entre ti, le está diciendo a Satanás a través de la serpiente, y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y se refería a que un día Dios iba a levantar a alguien que vendría a deshacer esa obra de Satanás. ¿Pero qué hay con la ofrenda? Cuando Dios sacrificó un animal inocente con cuya piel cubrió a Adán y Eva, ¿recuerdan? Cuando pecaron, estaba instituyendo la forma correcta de que un pecador se acercara a él. Abel fue consciente de su condición de pecador y de las consecuencias de juicio y muerte que el pecado iba a traer a él. Así que él presentó su ofrenda de acuerdo a este principio fundamental: que el derramamiento de sangre inocente es necesario para el perdón de los pecados. Hebreos 9:22 dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Se podría pensar que el concepto de sacrificar animales es un invento de hombres, pues lo encontramos a través de la historia en muchas de las culturas de alrededor del mundo, incluso hoy en día todavía hay. Pero no, la idea estuvo en la mente de Dios. Es el medio para que la humanidad pueda acercarse a Él. Pues vamos a ver que el pecado, que es la causa de la separación con Dios, se transfiere a ese animal sacrificado en sustitución de la persona. De ahí viene la expresión chivo expiatorio. O sea, alguien que cargue con mi culpa y que la ira de Dios que iba dirigida a mí se dirija a ese sustituto inocente. Abel sabía que su ofrenda miraba hacia ese animal sacrificado por Jehová a causa de sus padres. Lo que él no sabía es que también su ofrenda miraba hacia adelante. Dios en él estaba sentando las bases para que su futuro pueblo se acercara a él. Y del estudio que llevamos de Génesis, vimos que de la descendencia de Adán y Eva, pues hubo algunos que buscaron realmente de corazón a Dios, como los hijos de Seth, que ya también lo estudiamos. Pero también vimos que otros pues solamente buscaban agradarse a sí mismos, como los hijos del propio Caín, que también ya estudiamos. Y finalmente, en los tiempos de Noé, la maldad fue en el hombre tal que Dios decide acabar con toda la humanidad, y así lo hizo, excepto por 8 personas, que fue Noé y su familia. Y cuando terminó el diluvio y ellos bajaron del arca, ¿saben qué fue lo primero que hicieron? Fue
y presentaron una ofrenda. Ellos construyeron un altar, presentaron la ofrenda, y esa ofrenda fue muy agradable a Dios, tanto que en Génesis 8, 20, 21 dice: y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré a destruir todo ser viviente como he hecho. Ese derramamiento de sangre que hizo Noé y su familia en ese altar fue tan grato a Dios que dijo: no voy a volver a destruir la humanidad como lo acabo de hacer. Pero se fijaron algo que dice ahí el pasaje, dice: el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, y pues desde niños prácticamente. Y esto aplica a todos los que hemos pisado esta tierra y todos los que la pisarán, pues todos, como ya dije, hemos nacido en pecado y hemos nacido con pecado. Pero Dios, en su misericordia, estableció las leyes, y las leyes ponen límites a la maldad. La ley no transforma nuestros corazones, pero sí es eficaz para poner límites, para crear conductas apropiadas para la vida personal y para la vida en comunidad, y para establecer justicia. Así que Dios crea las leyes, se las da a Moisés cuando él llevaba al pueblo por el desierto, después de sacarlos de Egipto. Y se puede resumir estas leyes en tres tipos principalmente. Las primeras, la ley moral, que se centra en el comportamiento que debe haber entre los seres humanos y entre estos y su relación con Dios. Y el primer conjunto de leyes morales, ¿saben cuál fue? Los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos que Dios le da y que podemos ver en Éxodo 20, del 1 al 21, y que expresan la extremadamente elevada moral que Dios requiere de su pueblo. Para eso se dieron los 10 mandamientos, para darnos cuenta que nadie puede cumplir con ese nivel de santidad que requiere. También le dio a Moisés la ley judicial, que se refiere a cuestiones relacionadas con la propiedad y sus límites, con los votos matrimoniales, con las ciudades de refugio para esos presuntos asesinos, con las relaciones y transacciones comerciales y otras situaciones legales cuyo propósito es regular la sociedad y que ayuda a resolver disputas, determinar delitos e imponer castigos. Pero también la ley que el día de hoy nos interesa, la ley ceremonial, que son las normas relativas a los rituales que tienen que ver con las ofrendas y los sacrificios que se presentan a Dios. Y esto está en Levítico, capítulo 1, del versículo 1 al capítulo 6, versículo 7. También nos dice cómo disponer de esas ofrendas en Levítico, capítulo 6, versículo 8, hasta el capítulo 7, versículo 38. Y también nos dice cómo aplicar la sangre de esas ofrendas, de Levítico 17, del 1 al 16. Se establece dentro de estas leyes la figura del sacerdocio, o sea, la persona que medía entre nosotros y Dios. Y establece también en un calendario de cuándo deben ser presentadas estas ofrendas a Jehová. Levítico 23, del 1 al 44. Pero falta algo muy importante. Ya tenemos las ofrendas, ya tenemos las leyes que nos pide que presentemos ofrendas y sacrificios. ¿Pero dónde se van a presentar? En Deuteronomio 12, versículo 13 y 14a, Jehová dice: cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que vieres, sino en el lugar que Jehová escogiere. Por eso es de que Dios se molestaba, se enojaba tanto cuando la gente iba y ofrecía sus ofrendas en los lugares altos, abajo de los árboles frondosos. O sea, no es donde ellos quieren, debía ser donde Jehová había elegido. Y él dio las instrucciones precisas para la construcción del tabernáculo. En el libro de Éxodo, capítulo 25, versículo 1, hasta el capítulo 31, versículo 11, Dios les da detalladamente
las instrucciones de dónde él quiere que se presenten las ofrendas y los sacrificios. Y aunque sabemos que el modelo original del tabernáculo está en el cielo, también tenemos sus bases en el jardín del Edén de los tiempos de Abel y Caín. Él va poniendo, digamos, las cosas para que se vayan cumpliendo. Así que sin entrar en muchos detalles, veremos que en la tierra de Edén hubo las tres divisiones que encontramos en el tabernáculo o en el templo portátil, el primer templo portátil que hubo en la tierra. Y aquí tenemos una figura general de tabernáculo. Al inicio vemos lo que es el atrio, donde está el altar, la fuente de bronce. Luego vemos lo que es realmente el tabernáculo, que en la primera parte es el lugar santo y en la parte posterior es el lugar santísimo. Entonces, en primer lugar vamos a ver lo que es el lugar santísimo. Tenemos donde, que correspondía al lugar donde Dios se reunía con Adán y Eva en el jardín del Edén, y que corresponde al lugar santísimo del tabernáculo. Ahí estaba el arca del pacto y el propiciatorio, que era donde se hacía presente la gloria de Dios. Este lugar santísimo estaba separado del resto del tabernáculo por una cortina muy gruesa y muy pesada, y a este lugar solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año en el día de la expiación, como vamos a ver ahorita en Levítico 16, del 1 al 19. Luego tenemos el lugar santo, que era el resto del jardín del Edén. O sea, está donde se reunía con ellos, y el resto era el lugar santo que corresponde al tabernáculo, con el lugar donde los sacerdotes hacían sus rituales ceremoniales, y que ahí estaba la mesa del pan de la proposición, estaba el candelero y estaba el altar del incienso. Y aquí podemos ver una representación de este lugar, el lugar santo donde estaba el candelero, la mesa y el altar del incienso. Y atrás, bueno, separado por esa cortina, está el lugar santísimo, que es donde está el arca y está el propiciatorio. Pero falta la sección que corresponde a lo que está ya fuera del jardín. O sea, estaba el jardín y lo que está fuera del jardín, que es donde pues Adán y Eva tuvieron que vivir después de que fueron expulsados, y que fue donde Caín y Abel presentaron sus ofrendas, y que corresponde con el atrio del templo, donde se encontraba la fuente de bronce y el altar, y que se presentaban las ofrendas de sacrificios para la expiación de los pecados en el tabernáculo. Y es increíble cómo Dios no descuida ni un detalle. O sea, va poniendo las cosas tal cual. Y la palabra altar en hebreo significa lugar de sacrificio, y es donde la sangre del animal sacrificado es rociada para la expiación del pecado, y la vida del animal inocente es presentada como un sustituto de la persona, de la persona que la presenta. En Levítico 17:11 dice: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Entonces la sangre es la que se sacrificaba el animal, recibían los sacerdotes la sangre, la rociaban en el altar para expiación de la persona que presentaba la ofrenda. Y de todas las ofrendas y sacrificios que instituyó Jehová, porque si ustedes van a Levítico hay diferentes tipos de ofrendas en diferentes tiempos, pero de todas ellas la más solemne era la que se presentaba precisamente en el día de la expiación. La palabra expiación significa de común acuerdo o a una, y da la idea de juntar lo que fue separado. Y tanto ellos como nosotros fuimos separados de Dios por el pecado. Y ese día era el día en que Dios se encontraba con su pueblo para reconciliarse con él. Y Dios da las instrucciones para que el sumo sacerdote entrara en el tabernáculo una vez al año en el día indicado para expiar o enmendar los pecados del pueblo. En Levítico 16:2, Jehová le dice a Moisés: di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera,
porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. O sea, él no podía entrar cuando él quisiera, solamente era una sola vez al año, el día que él indicara. Y el propiciatorio, pues, era el lugar donde Dios expresa su misericordia al pueblo, pero antes de entrar ahí, el sumo sacerdote requería ofrendar y sacrificar no uno, ni dos, ni tres, ni cuatro animales. Eran muchos animales. Estos sacrificios debían satisfacer la ira de Dios. Y para darnos una idea de cómo era ese día, vamos, los invito a que leamos Segunda de Crónicas 29, Segunda de Crónicas 29, y vamos a leer del capítulo 20 al 24. Capítulo de Crónicas 29, versículo 20 al 24. Y dice así: y levantándose de mañana el rey Ezequías. El rey Ezequías es el rey que reinstituyó los sacrificios a Jehová que se habían perdido en el templo. Entonces dice: y levantándose de mañana el rey Ezequías reunió los principales de la ciudad y subió a la casa de Jehová, o sea, al templo. Y presentaron 7 novillos, 7 carneros, 7 corderos y 7 machos cabríos para la expiación por el reino, por el santuario y por Judá. Y dijo a los sacerdotes hijos de Aarón que los ofreciesen sobre el altar de Jehová. Mataron pues los novillos y los sacerdotes recibieron la sangre y la esparcieron sobre el altar. Mataron luego los carneros y esparcieron la sangre sobre el altar. Asimismo mataron los corderos y esparcieron la sangre sobre el altar. Después hicieron acercar delante del rey y de la multitud los machos cabríos para la expiación y pusieron sobre ellos sus manos y los sacerdotes los mataron e hicieron ofrenda de expiación con la sangre de ellos sobre el altar para reconciliar a todo Israel, porque por todo Israel mandó el rey hacer el holocausto y la expiación. Entonces se necesitaba rociar mucha sangre en el altar. Luego de esto, el sumo sacerdote entonces ya podía entrar al lugar santísimo, presentarse ante Dios delante del propiciatorio, y si la ofrenda habría sido del agrado, podía salir limpio del tabernáculo y entonces el pueblo todo sabría que sus pecados habían sido expiados, aunque no por mucho tiempo, pues eso tenía que hacerlo año tras año. ¿Y qué tenía que hacer el pueblo? Ya vimos lo que tenían que hacer los sacerdotes, pero ¿qué tenía que hacer el pueblo? Esto lo vemos en Levítico 23, 26, 28. Levítico 23, 26, 28 da las instrucciones para el pueblo y dice así la palabra, dice: también habló Jehová a Moisés diciendo: a los 10 días de este mes séptimo será el día de la expiación. Tendréis, o sea, todo el pueblo, santa convocación. Tenían que ir ahí. Y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación para reconciliaros, delante de Jehová, vuestro Dios. Entonces, ¿qué tenían que hacer? Ellos simplemente tenían que llevar la ofrenda con el alma afligida, humillados por saberse merecedores de la ira de Dios, y esperar a que el sacerdote hiciera todo el trabajo, que entrara tras la cortina del lugar santísimo y confiar en que saliera limpio y entonces saberse expiados de sus pecados. Saber que Dios les había otorgado su perdón y no porque se lo hubieran ganado, pues eran pecadores, sino por ofrecer la vida de esos animales sacrificados en lugar de sus propias vidas. La ofrenda que presentó Abel miraba hacia este día de la expiación. Él la presentó allá en Génesis, pero estaba viendo hacia este día de Levítico, acá en el día de la expiación. Y los israelitas lo sabían. Lo que ellos no sabían, ni tampoco Abel, es que su ofrenda apuntaba más adelante todavía. Apuntaba hacia el Evangelio. Apuntaba hacia la muerte de Jesús en la cruz. Y vamos a leer, si me acompañan, Mateo, el primer evangelio, Mateo capítulo 27,
Mateo 27, del versículo 45 al 54. ¿Ya lo tienen? Muy bien. Dice así la palabra, dice: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Obviamente no lo había desamparado, simplemente lo tenía que soltar porque los pecados de la humanidad se estaban cargando en la espalda de Jesús. Como Dios es santo, no puede ver nada con el pecado, por eso lo estaba soltando. Y dice así, versículo 47. Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y le empapó de vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. El perfecto plan de salvación para la humanidad aquí se estaba presentando. Bueno, desde Abel, el tabernáculo, y ahora aquí. Dios eligió la cruz como el perfecto altar. Escogió a Jesucristo como el perfecto. Me había quedado atrás, perdón. Escogió a Jesucristo como el perfecto sacerdote, a diferencia de esos débiles y pecadores sacerdotes del tabernáculo. Y en Hebreos 7, 26, 27 nos dice la condición o la calidad de sacerdote que tenemos en Jesús. Dice así, Hebreos 7, 26, 27 dice: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Jesucristo también fue la ofrenda perfecta ofrecida para la remisión de nuestros pecados. Porque al contrario de esos sacrificios que en el tabernáculo se tenían que presentar una y otra vez, Él se ofreció una vez y para siempre en sacrificio por nosotros. Y Hebreos 9, 24, 28 nos dice, Hebreos 9, 24, 28, dice, perdón, me pasó lo que al pastor la otra vez, dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. O sea, Él es nuestro sumo sacerdote. Él es el que interviene por nosotros ante Dios. Perdón. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación por el pecado para salvar a los que le esperan. Entonces Jesucristo se entregó como sumo sacerdote perfecto, como la ofrenda perfecta, y se presentó ante Dios por nosotros para darnos el perdón de nuestros pecados.
¿Y cómo sabemos que este sacrificio de Jesucristo realmente satisfizo la ira de Dios? Bueno, pues porque el pasaje que leemos de Mateo dice que el velo se rasgó de arriba hacia abajo. Y se refiere al velo de la entrada al lugar santísimo donde estaba el propiciatorio. Ahora se tiene entrada directa a la presencia de Dios por la sangre de Jesús, que nos imputa a nosotros los creyentes su santidad perfecta, habiéndole imputado a Él nuestros pecados. Hebreos 10, 19, 20 dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Ya no tenemos que andar el camino de los sacrificios, ya no tenemos que llevar estos animales para que fueran sacrificados por nosotros. Ahora Él, por su sacrificio, nos abrió ese camino nuevo con la cual tenemos entrada a Dios directa. Al contrario de los israelitas, nosotros ahora podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Y la segunda cosa por la que sabemos que este sacrificio de Jesús fue acepto por Dios fue que Él murió, fue sepultado, resucitó al tercer día, fue levantado como estas ofrendas, como la ofrenda de Abel, fue levantado y ahora está sentado a la diestra del Padre. Dios es santo. Y exige que los que le buscan sean igual de santos. Pero el filtro de la ley moral nos deja ver que nadie lo es, pues todos somos pecadores. Así que el sistema de ofrendas y sacrificios, en ese sistema Dios nos da una vía para el perdón, recordándole al pueblo que el pecado es costoso, que el perdón es costoso y la paz con Dios es costosa, y que sin esos sacrificios ofrecidos continuamente por los sacerdotes, era imposible acercarse al Dios Santo. Y todo esto apuntaba a esto que acabamos de ver, a Jesucristo, que se sacrificó una vez y para siempre por nosotros, pagando con su vida, pagando con su sangre, el alto precio del pecado, pagando el alto precio del perdón por nosotros y pagando el alto precio de la reconciliación con Dios. Él abrió ese camino para que nosotros nos podamos acercar a su presencia con confianza, sin temor, y no por nuestros esfuerzos, porque pues como vimos, el pueblo solamente tenía que llevar el animal y el sacerdote hacer lo demás. Entonces, no por nuestros esfuerzos, sino porque Jesús ya hizo toda la obra. Recordemos que cuando en un pasaje paralelo del que leímos, dice que Él clamó a gran voz también: consumado es. Ya no había nada que hacer. Todo estaba hecho por Él. Y dice Romanos 5:1: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta era la fe con la que Abel presentó su ofrenda. Ya no hay nada que podamos agregar a lo hecho por Jesucristo. Pónganse a pensar, ¿qué podemos nosotros hacer si tenemos un Dios todopoderoso que creó todo el universo, que creó los miles de millones de estrellas que hay y que a cada una le llama por su nombre? ¿En qué le puede afectar a Él, para bien o para mal, lo que nosotros podamos hacer aquí? Su Hijo, Jesucristo, ya hizo todo por nosotros. Entonces, bajo todo esto, ¿ya no es necesario presentar ofrendas al Señor? Sí, debemos hacerlas, solo que ya no como los israelitas, que lo hacían buscando la aprobación de Dios, sino debemos hacerlas en agradecimiento por habernos aceptado a través de nuestro Señor Jesucristo. Ahora la ofrenda debe ser... Me faltó eso. Ahora la ofrenda debe ser como Jesús le dijo a la samaritana, cuando le dijo: mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, haciendo referencia a la ofrenda de Abel, que tenía que ver más con lo que había en su corazón que con la ofrenda misma.
Y entonces volvemos al modelo de la ofrenda en 2 Corintios 9, versículos 7 al 9, en donde el gran apóstol de Cristo, Pablo, nos dejó muy claramente la forma en que se debe de ofrendar, en que un creyente debe ofrendar, que fue el pasaje con el que iniciamos. Y vamos a desmenuzarlo un poquito. Y vamos a ver que entonces ahora las ofrendas, ¿cómo deben ser? Lo primero que tenemos que tener presente es que antes de ofrendar, debemos entregarnos a nosotros mismos a Dios. No podemos ofrendar a Dios si no tenemos un corazón para Dios. Primero que tenemos que entregarnos nosotros para luego poder tener el deseo de dar a Dios parte de lo que recibimos de Dios. 2 Corintios 8:5 dice: y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos, está hablando de los corintios, se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. El ofrendar para Dios es cuando nosotros ya tenemos un corazón para Dios. Segundo, ofrendar sacrificialmente de acuerdo a las bendiciones recibidas. Dice el versículo 7 del pasaje de Corintios, dice: de como propuso en su corazón. ¿Qué cantidad se debe de ofrendar? En el Antiguo Testamento se nos manda que además de las ofrendas entreguemos los diezmos, que es la décima parte de nuestros ingresos. Pero en el Nuevo Testamento no hay una indicación de cuánto dar, pero tenemos un referente en 1 Corintios 16:2. 1 Corintios 16:2 dice: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Entonces, podríamos empezar apartando como mínimo ese 10% de nuestros ingresos, pero puede ser más, puede ser mucho más, dependiendo de cuán grande sea nuestro agradecimiento por las bendiciones que Él nos da, por la entrada que ya tenemos directa a Él. Dios no mide la ofrenda por la cantidad en sí, sino por la cantidad ofrendada en relación con lo que tenemos. Dios ve el sacrificio de ofrendar. Así una persona muy pobre puede ofrendar más que una persona muy rica. Y eso Jesús lo dejó claro en Marcos 12:43-44, en el pasaje de la viuda pobre, cuando dice que los ricos llegaban y dejaban en el arca de la ofrenda mucho dinero, pero ese dinero era el que les sobraba. En cambio, cuando llega esta viuda pobre y solamente deposita 2 moneditas de cobre, ¿qué dijo Jesús? En su pobreza, ella ofrendó más que ellos, porque era lo único que tenía. Y con esa ofrenda que estaba poniendo, ella estaba mostrando su confianza en Dios, su amor por Dios y la confianza de que Él le proveería de lo necesario. Tercera forma, ofrenda sistemáticamente. La ofrenda a Dios no debe ser algo eventual o casual, buscando ahorita en el momento para ver cuánto vamos a dar. En 1 Corintios 16 dice que se debe apartar con antelación y entregar sistemáticamente cada primer día de la semana, o sea, el día que venimos aquí a la iglesia. Así que esos sobres amarillos que están en las sillas, tú lo deberías estar tomando, pero no para depositar ahorita tu ofrenda, sino para llevártelo, preparar tu ofrenda durante la semana, traerlo el próximo domingo, depositarlo y llevarte el que sigue. Así debería ser, preparando con el corazón la ofrenda. La ofrenda debe ser dada alegremente y con liberalidad, no con tristeza ni por necesidad, dice el pasaje. Dar con alegría también es una decisión del corazón. Si nuestro corazón está enfocado en lo que no tenemos y aparte tengo que ofrendar, o en que vas a dar a quién sabe quién y para quién sabe qué cosas lo que tanto te ha, tanto trabajo te ha costado ganar, pues estás dando, no como dice aquí, no con alegría. O si estás pensando en que lo que vas a dar es tan poquito que Dios no te lo va a tomar en cuenta, pues estás dando con tristeza. Si tú lo das por necesidad, si lo das de mala gana, por fuerza o con tristeza, Dios no lo va a tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque a Dios no le hace falta.
Dios es dueño de todo. Dice el Salmo 24:1, dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. De él es todo. Y ese es el enfoque correcto, el darnos cuenta de que nosotros solo somos administradores de lo que Él nos permite disfrutar cada día. Nada nos pertenece y nuestra ofrenda debe ser el reflejo de esa generosidad que Él ha tenido con nosotros, y recordando que es más bienaventurado dar que recibir. Y aquí una anécdota personal. Varios saben que mi esposa fue rescatada por Cristo algunos años antes que yo. Entonces, cuando ella ya venía aquí a la iglesia, nos parábamos, las traía a ella y a mi hija, las dejaba aquí afuera y yo me regresaba. Y un día, no sé por qué, vi el sobre amarillo. Y le digo: ¿y esto qué es? Es la ofrenda para la iglesia. Y entonces lo agarro y pues no pesa. Y entonces lo abro y digo: espérate, para la ofrenda es pues las moneditas que traes, o sea, ahí. Y le dije, recuerdo que le dije: se me hace que te están lavando el cerebro para quitarte el dinero. Y ella me contestó: pues ven y ve. Y vine y aquí estoy. Con el cerebro lavado. No, más bien, con el corazón transformado para la gloria de Dios. ¿A quién debemos ofrendar? Primeramente, a la iglesia local. Si la iglesia es como la nuestra, que gracias a Dios es una iglesia donde se predica y se enseña fielmente la palabra de Dios y donde se exalta el nombre de Cristo, entonces debemos ofrendarle para los gastos inherentes a ella: gastos de servicios, de mantenimiento, de impuestos, de eventos, de comidas como la de ayer. Debemos ofrendar a los necesitados, especialmente a los hermanos en Cristo. De esta forma demostramos que tenemos el amor de Dios en nuestro corazón y reflejamos su generosidad y cuidado por los demás. Esta debe ser una ofrenda dada con sencillez, no llamando la atención hacia nosotros. En 1 Juan 3:17 dice: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Debemos también ofrendar a quienes están llevando el evangelio a los inconversos. La gran comisión es llevar el evangelio a todo el mundo. Pero si nosotros no podemos ir, pues sí podemos, y es un privilegio ayudar al sostenimiento de los misioneros, que ellos están yendo a quienes nunca han escuchado de Cristo. 2 Corintios 9:8 dice: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. ¿Y qué mejor buena obra que invertir en el reino de Dios, ofrendando para ganar a otros para Cristo? ¿Y qué de la adoración? Dijimos que íbamos a hablar de la adoración y no hemos hablado de la adoración. Bueno, en la Biblia también se dice que presentemos nuestras primicias, refiriéndose a entregarle lo primero, lo mejor. Esa fue la forma en que Dios le dijo al pueblo que Él iba a entregar lo mejor de Él, y nos dio a Jesucristo. Y Jesucristo nos dio sus primicias también, nos dio su vida. Él, siendo las primicias de los que murieron y resucitaron, nos da la promesa de que un día resucitaremos con Él. Entonces, ahora, en respuesta, nosotros tenemos también que darle nuestras primicias, darle a Dios lo mejor de nuestro tiempo, no del tiempo libre, si es que llegamos a tener, darle lo mejor de nuestros talentos y no negarnos a participar en actividades de la iglesia, darle lo mejor de nuestras finanzas y no de lo que nos sobra. En fin, debemos darle lo mejor de todo en todo y vivir nuestra vida de tal forma que sea un sacrificio de olor fragante hacia Él. Romanos 12:1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Cuando hacemos esto, es cuando nuestra ofrenda se convierte en adoración, dándole lo mejor de todo en todo tiempo, viviendo una vida que glorifique su nombre y el nombre de Jesucristo,
Y que la gente, cuando vea nuestra vida, como acaba de decir el hermano Gabo, vea la luz, pero no nuestra luz, porque nosotros no tenemos luz propia. Que vea la luz de Cristo en nosotros, en nuestra vida, y que se sienta atraída a conocer a aquel que se despojó de todo para darnos todo a nosotros. Conclusión. Abel ofreció su ofrenda en fe por el sacrificio futuro de Jesucristo. Ahora debemos ofrecerla nosotros en fe en la obra hecha en Jesucristo. Más que la ofrenda, a Dios le interesa la actitud del corazón con la que haces esa ofrenda. Se debe ofrendar con agradecimiento, de forma voluntaria, sistemática, con liberalidad sacrificial y con alegría, sin resentimiento por lo que das ni la obligación de dar, antes tomando la ofrenda como lo que es, un privilegio de poder participar en la obra de Dios. Y David lo dijo en Primera de Crónicas 29:14, dijo, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrendar, para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Ofrendar no es una obligación, ofrendar es un privilegio. Aplicación. Reflexiona. No somos dueños de nada. Todo pertenece a Dios. Solo somos sus administradores, sus mayordomos, y debemos usar sabiamente todo lo que nos ha dado, pues indefectiblemente tendremos que dar cuenta de nuestra mayordomía un día. Dios nos ha dado la vida, la salud, los talentos, las habilidades, el dinero, posesiones, y un día tendremos que darle cuenta de lo que hemos hecho con eso que Él nos ha dado. Y qué bendición será poder escuchar de sus labios: bien hecho, buen siervo y fiel. Medita, evalúa tu vida y pregúntate si hay alguna área en la que no le has entregado como ofrenda a Dios. Y pídele que te dé humildad para aceptarlo y que te dé valentía para cambiarlo. Que tengas que soltar lo que tengas que soltar, que tengas que cambiar lo que tengas que cambiar, que tengas que adoptar lo que tengas que adoptar, a fin de que tu vida realmente sea un sacrificio vivo a Dios y que le dé gloria a su nombre. Vamos a orar.